Y estamos de vuelta con Verdades y Mentiras por EBTV. Conecta contigo. Recuerden descargar la aplicación EBTV y además también en nuestra página web www.ebtv.online, donde tendrán todo el material que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Además que luego los programas también lo pueden disfrutar en el canal de YouTube de EBTV. Y ahí leo los comentarios y las recomendaciones que nos hacen semana a semana. Y aquí estoy precisamente mostrándoles las señales claras de la felicidad tangible y real. Y tiene que ver muchísimo, obviamente, con el músculo risorio del que les estábamos hablando. Y bueno, profesor, ¿realmente de qué manera yo puedo utilizar estos tres músculos que nos enseñó para poder medir la felicidad real o tangible? Vamos a enseñar una característica bien importante, y es que la medición la debemos hacer en cruz. Nosotros debemos dividir el rostro en cuatro segmentos e identificar esta fotografía, que la voy a volver en viral, la fotografía de la musculatura, la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Están viendo todos los musculitos que hay ahí. Cuando los dividimos en cuatro, podemos hacer un mapa visual mucho más fácil y mucho más claro para poder hacer las mediciones. Y si nos damos cuenta con esta cruz o con esta división de rostro, cuando los músculos, por ejemplo, el músculo risorio, no llega hasta el ángulo alto de la línea, como decir el ecuador del rostro, es una señal de que la persona no está 100% feliz. Y además, el músculo cigomático, tanto el menor como el mayor, también va a ser una pequeña elevación. Y es muy interesante porque esto no importa qué edad tenga el ser humano, esta elevación va a ocurrir, ¿sí? Otro punto que, bueno, hemos dicho en muchos de los programas especiales que he hecho para ustedes y que tengo que destacar en esta oportunidad son los puntos de luz, la alegría real y tangible. ¡Brillan los ojos! Bueno, a mí no me brillan cuando me hablan de... Mejor no hablo de política porque dije que este iba a ser un programa de felicidad absoluta. Si vemos, por ejemplo, un momento de felicidad de una venezolana cuando gana un concurso de belleza, se convierte en Miss Universo. ¡Ajá! Miren esa imagen. O se convierte en Miss Mundo. Esas hermosísimas reinas de nuestro país. La musculatura da todas las reacciones de diversas sensaciones, pero inmediatamente vemos el brillo de los ojos, de la alegría tangible y real. Y como siempre les he dicho, la tristeza o la alegría la podemos ver por un alto nivel de brillo, de luminosidad en los ojos. Y aquí me voy a meter, pues, obviamente con el tema de las reinas de belleza, porque nosotros los venezolanos sabemos cuando una reina está feliz de verdad, y probablemente van a decir que tengo un favoritismo por Alicia Machado. ¡Epa! La Alicia Machado de la era de los concursos de belleza. El personaje actual me tiene un poco confundido. Pero si nosotros vemos ese tipo de referencia, podemos definitivamente identificar los elementos de la neurooratoria y la neurolingüística que nos dan señales claras, concisas de felicidad. Vemos la musculatura, pero también podemos ver el brillo de luz que puede tener el elemento. Hay otro punto que muchas personas me preguntan y que dije que en este especial iba a hacer, y es la coloración roja del cuello. Cuando las personas de repente tienen ese rojo intenso en el cuello, y siempre les he hablado que este es un reflejo de un alto índice de adrenalina. Tenemos una vasodilatación, crece la coloración y por ende hay una formación de color intenso. Y esta sensación o este levantamiento, de alguna manera para decirlo en criollo, de coloración, también la ve la gente cuando hace currucuchungo. Sí, ese mismo nivel de coloración. Entonces ya saben, un alto índice de adrenalina va a tener, por supuesto, una reacción corporal clara a través de la vasodilatación, que es tan notoria y que muchos, por supuesto, pueden ver inmediatamente. Yo creo que producción me podría colocar algunas foticos aquí para que ustedes vean un poco. ¡Ajá! Ahí están, para que vean cómo el rostro se ilumina tanto en la coloración como en los puntos de luz del rostro. Y eso es muy interesante porque definitivamente la alegría y la felicidad se puede notar fácilmente a través de lo fisiológico.
Señores, si hay algo que nos caracteriza a los venezolanos, como dije al principio de este programa, es nuestra capacidad de desarrollar y de crear felicidad ante diferentes situaciones. Y muchos expertos pueden que nos critiquen, pero definitivamente tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando y mostrando esa calidez, esa felicidad que tenemos para poder salir adelante y lograr nuestras metas. Aplaudamos a todos los que han hecho reír a nuestro país. Sigamos recordando cada uno del trabajo de ellos para de alguna manera mantener la felicidad de nuestros compatriotas. Y recordemos que nosotros también tenemos que ser un reflejo de alegría entre nuestro entorno. Vivamos más desde la celebración, vivamos más desde la alegría familiar, vivamos más de los momentos que puedan producir esas sensaciones en nuestros compatriotas y en todos los que nos reciben en este planeta. Bueno, señores, voy a cortar un poquito este segmento porque le quiero dar un poquito más de tiempo al próximo invitado, que además nos viene con un personaje amado y querido por todos ustedes, que nos ha regalado muchísima risa y felicidad. No se aparten, que ya volvemos con Verdades y Mentiras por EBTV.